¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal, estamos en Fire Mutaku Aristic, aquí con todos estos magníficos aficionados. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos evento en Fire Mutaku Aristic, como digo, vamos con un montaje de un acuario Tanganica. Tanganica de 600 litros. 630 litros. Hostia, me dejaba 30 por el camino, no, 630. Aquí todos los litros son importantes y bueno. Vamos a ver a toda la gente que ha venido a disfrutar del evento, como digo, en Firemood Aquaristic. Así que bueno, vamos a tener una primera introducción, Nicolás, de teoría, ¿vale? Y luego lo que mola, a meter piedra, tronco y bueno, todo lo que me lleve este Tanganica. Eso es. Zaida, ¿le damos caño o qué? Toca. Venga, pues comenzamos. Vamos al primer evento del año del lago Tanganica. Sabéis que tenemos 4 asegurados. El primero empezamos fuerte con el más grande que va a haber en la tienda, que es el 630 litros. Es un montaje que requiere de litros y por eso hemos decidido que sea este acuario y no otro de los que pondremos en la parte frontal. Tanganica para mí es uno de los acuarios más importantes dentro de la acuariofilia, totalmente diferente a lo que se ve en otros tipos de acuarios. Yo creo que pasa como con los kilis, que es algo totalmente aparte, ¿no? Que tiene su afición, tiene su religión, ¿no, Marcos? Es como una religión, ¿eh? Como el disquero con los discos, pues esto es con el lago, ¿no? Y por eso nos hace... ¡Ay, qué bueno! Me voy a también. Alan, que estás en la reunión también. Ah, vale. Un saludo. Venga, a disfrutar. Entonces, nada, sin más, empezamos con un vídeo que nos ha hecho Miguel desde el lago Tanganica. Que nos ha hecho un amanecer estupendo desde allí y así empezamos la charla. ¿Seguimos? Vamos a empezar con los secretos del lago. El lago Tanganica, bueno, como ya sabéis, es un lago africano, es uno de los grandes lagos del Rift. Para que os hagáis una idea del tamaño del lago, todos que conocéis la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues es más largo que la Comunidad Valenciana entera. O sea, son 100 kilómetros más que la Comunidad Valenciana. O sea, realmente no estamos hablando de... Estamos hablando casi de un mar. Hasta Casa Miguel. Hasta Casa Miguel. Casi, casi. Casi, casi, tal cual, ¿eh? Es una burrada, para que os salga la mente. Luego, en la anchura podría ser también, más o menos también lo mismo, ¿eh? La Comunidad de Cielo un poquito menos, a lo mejor. O sea, fijaros la... O sea, que no te la acabas. O sea, tú el final del lago no lo ves. No lo has visto, tú ves un mar.
casi un mediterráneo, ¿no? Entre comillas. Una auténtica bestia. Es súper profundo, es un lago súper profundo. Nivel de pH y temperatura 25 grados, pH 8,4, aunque hay mediciones que son hasta de 9,5, ¿vale? O sea que imaginaros la dureza de las sales disueltas que hay aquí en el lago. Tropical, evidentemente. Y a cierta profundidad, aquí lo teníamos bien, a ver. A partir de cierta profundidad, que eran 50 metros o algo así, la vida deja de existir, ¿vale? El agua bastante más profundo, pero a partir de ese nivel ya son aguas fósiles donde el sulfuro y otros químicos impiden la vida, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sí que habrá vida, pero de ahí para abajo, nada, ¿vale? Es un lago que hace también de frontera con la República del Congo, Burundi, Zambia y Tanzania. Tanzania es la mayor parte del lago, ¿vale? Donde más, y es por donde más se suele acceder al lago. Cuando van a hacer algún tipo de expedición, normalmente es por Tanzania, que es la zona más segura. El suelo, aquí sí que tenemos una parte calcárea, ¿vale? Las conchas tan famosas que se ven en el lago, han estado durante miles y miles de años muriendo y mezclándose con el fondo. Entonces, la arena es de sílice, porque el granito, cuando tú lo picas, sale el sílice, donde lo vuelven casi todos los acuarios, pero está mezclado con conchita machacada. Lo que soy de Alicante, el Cabo a la Huerta, sería muy parecido. No tiene sílice, porque es otro tipo de roca, pero sí que la conchita esa machacada podría ser lo más parecido que viéramos en el lago. La ballinería Spiralis la conocéis. Es un clásico. Pues la Spiralis está ahí. Hay una variedad que es de Serrulata, que es la que se encuentra en esa zona. No va a crecer igual que en el acuario. ¿Por qué? Porque la erosión del suelo, los cíclidos, que sí, también son muy, muy jodidos. Entonces vais a ver que la ballinería se queda a lo mejor un tamaño pequeñito. Sin embargo, la zona de protección de juncos, ahí sí que se te pone grande más. Esto no lo vais a ver porque lo he visto yo en fotos privadas. y ahí es donde os puedo decir esta información que no se suele ver. Que la planta sí que crece en algunas zonas más bajitas, sobre todo entre rocas, pero es que no hay sustrato bajo, es que solo hay rocas. Entonces, no tiene casi nutrientes, la planta se queda muy débil, ¿vale? Ceratophyllum demersus, la cola de zorro, la conocéis también. También encontramos cola de zorro en el lago. Es una planta que puede vivir flotante, por lo tanto, no necesitamos de un suelo rico, ni fértil, ni mucho menos. Luego, aquí he puesto dos juntas, la Myriophyllum explicatum y la Potamogeton, está siempre Pectinatus, una de nuestras favoritas. Es una planta cosmopolita, se encuentra prácticamente en todo el mundo y crece como con hilitos. Lo bueno es que de todas las que veis aquí, me he traído la cola de zorro, no la he traído porque la conocéis todos. La Ballinería Spiralis la he traído Myriophyllum explicatum y también Potamogeton Pectinatus, que gracias a, bueno, Vivero Fuente la Reina, es el único distribuidor de Europa, yo creo, que la tienen. O sea, que la podéis conseguir. Si quisierais hacer algo específico, la Pectinatus la podemos conseguir, ¿vale? Zonas, ¿qué tipo de hábitats encontramos? Me he dejado uno que no se puede representar totalmente bien en el acuario. Y es lo que he dicho, vamos a hacer una vista más acuarista que natural, ¿no? Pero también la vamos a explicar. Ahí existen los campos de conchas. Hostia, campo de conchas. ¿Qué os viene a la cabeza con un campo de conchas? ¿Qué es un campo de conchas? Pues donde va a morir siempre el caracol. Pues son extensiones de caracoles, pero de kilómetros. O sea, kilómetros que tú solo ves caracoles, caracoles, caracoles. Donde predomina sobre todo el Neotauma. Hemos hecho aquí una réplica. No sé si lo veis. El gris, el blanco y el amarillo, ahora explicaremos por qué los colores. Y esto hace un ecosistema al final. Los cíclidos se han adaptado a usar las conchas para sobrevivir ante los depredadores. Entonces, es un hábitat muy importante y en el cual podremos recrear en acuarios no tan grandes, a lo mejor con un 60-80 centímetros,
ya podemos hacer un acuario para conchícolas y van a estar perfectamente. Luego encontramos otro campo más, otro biotopo más, sería el arenoso. Como un desierto, solo arena, dunas de arena, pero kilómetros también. Lo mismo, hay peces que viven ahí, filtran lo que es la arena, cogiendo microorganismos del fondo. Estos que hacen tipo el nido de cría, como... Ahí está. Hacen cráteres. Cuando vemos esta zona, hay peces que para diferenciar territorios, como no hay rocas, ¿cómo diferencio el territorio para que el otro macho no se meta en mi casa? Pues hago un cráter, ¿vale? Pero un cráter que puede ser como toda la zona, en algunos peces, como toda la zona que estáis vosotros. El pez a lo mejor es así. Esto también... Perdón. ¿Tú alguno de esos has tenido, ¿no? No. ¿Verdad? Claro, el problema de esto es que no nos hacemos a veces idea del volumen de agua que necesitan, por eso 630 litros, ¿vale? Que tengan sitio, porque no vamos a poner peces areneros, vamos a poner más lamproboguinos, que ahora aspiraremos, por este simple hecho, porque necesitan mucha agua y luego son bastante también territoriales. Hay poca. Claro, imaginaros una roca enorme, una roca pues como el acuario, una grande, doble, tres veces. Eso es para un cíclido a veces. Es su zona de pasto. Van pastando, van pastando. Si se acerca con cíclido a quitarle su pasto, tacatá. ¿Vale? Entonces, son peces muy territoriales porque defienden las rocas donde ellos comen. ¿Vale? Empezamos. Hoy tengo, vamos. A un grande aquí, que era un proyecto que iba a hacer Diego de su casa. La verdad es que sí. Y lo vamos a hacer aquí. Pues sí. ¿No? Hay un poquito de Diego aquí. No lo he podido hacer en casa, por eso lo trajimos para acá. Sí. Pues sí, con mucho gusto, salido, no contento y. Porque ahora el ciclón eres tú. ¿Qué hago? Ponía recording progress. Lo mejor de todo es que se va a poder disfrutar. En general. Eso es. Así que sí. Pues ya está. Está bien. Pedazo de urna, ¿eh? Vamos a darle caña con roca Elephant, como hemos dicho antes en la charla de la teoría. Una roca muy seleccionada, que la seleccionó Diego. ¿Vale? Sí. Cogeremos una más que tengo allí porque creo que va a faltar un poquito. Yo imaginé que faltaría, sí. A pesar de poco, que... Poco, porque si vamos a hacer también zona arena, conchas, claro. Y tal, sí. Creo que nos salvamos. A ver, solo tenía pensado, como bien sabes, en el acuario que había comprado, que tenía, es que era metro y medio. ¿Como este? ¿Metro no, medio? Este tiene más fondo. Pero este tiene 70. Este tiene más fondo. Eso es. Entonces, bueno, estaba más adaptado para eso, pero sí, si vas a poner, vamos a poner arena, hacer una concha. Concha, eso es. Creo que será una roca bastante más que suficiente. Bueno, pues vamos a darle caña, ¿no? Dale. Venga, vamos para allá. Empezamos con la arena de Tanganica. Vas a meter con chica, vale, al final. Dame esto. No le he dicho nada. Vamos a... A meter con chico al final. Sí, bueno, sí, la idea es poner... A ver, lo estoy hablando con Marcos, que es el experto en peces. Y estuvimos viendo unos... Bifaciatus, no la probamos, bifaciatus.
aún con Chico, la cabrón, estamos viendo a ver si metemos la parejita esta para que se separe. ¿Cómo era? La de perlitas azules. Ah, yo creo que los nombres. Meleagris. Los Meleagris, que son una preciosidad, parecidos a los Ocelatus, pero y súper puntaditos, sí, espectaculares. Con un fondo negro, que también recomendación de Marcos, porque para los nombraloguinos son peces muy claritos de piel. Entonces, para que no se queden muy pálidos, a más oscurita sea la zona, más color saca. ¿Me equivoco, Marcos? Sí, no, bien. ¿Me equivoco? No, igualmente, cuando pasa el tiempo y madurez del acuario, sí. Lo que ocurre es que lo que contabas, ¿no? Se sedimenta, se llena de algas. Eso es. Y ahí conseguimos el contraste necesario que es para la vista, ¿no? La oscuridad esa que va claro. A contar. Así que bien, ahora en un principio se va a ver todo como muy plano, muy blanco, pero son acuarios que se aprecian cuando maduran. Es el mejor ejemplo de cuando se disfruta mejor un acuario cuando madura. El Tanganica es uno de los mejores ejemplos. Con eso que decía de la madurez, las conchas de 3D, ¿vale? Sabéis que los neotraumas. Tío, ¿sabes que tiene mogollón de conchas también que no están? No, estas son las opciones de tal. La neotauma que tenemos aquí son estas en 3D, ¿vale? Es una copia 3D. ¿Tenés más? Pues claro. Ah, bueno, pues. Ah, para echar aquí. No, para, claro, aquí para llenar semejante. Pues esto va, esto va. Parece que no, pero ahí. Bueno. Déjame que venga alguna también. Dios, no paro de decir estas conchas neotauma, ¿verdad? Eso, neotauma. Claro, pero yo le pongo el acento después. Siempre hago lo mismo, tío. Igual es así. No, ah, bueno, no sé. Pensé que lo estaba diciendo. Eso me dirán menos de los de Tanzania. Es verdad. El caso es que estas, es de plástico, ¿vale? No es calcio como las otras, pero son biodegradables. ¿Por qué? Pues para que se deshagan y me compréis más. No, es para que tengamos también el mismo efecto que tendríamos con el calcio, que se van deshaciendo, no, se van haciendo agujeros. Pues con esta va a pasar lo mismo. Se cubrirán de algas y irán deshaciéndose poquito a poco. ¿Cuánto no, y además dar? La misma alga va consumiendo, se va alimentando del calcio de la piel. Pues con esta pasará lo mismo. Es plástico, esto es una maravilla. Si queréis verlas. Mirad cómo graba Ana de enseguida. Por si acaso. Nico, relax. Nico, relax. Nico. Hoy sí que te has puesto hormigonera total, ¿eh? ¿Y el agua esta? Eso es para madurarlo más rápido. Pues claro. Vamos a hacer aquí una... Claro, claro. Como cuando éramos niños, cuando éramos niños en el parque. Claro. Hay que pastar. La roca amortigua. Bueno, como dices, Nico, muy similar, ¿verdad? Ahí ven las conchitas. Ahí puedes ver el efecto, ¿ves? Hay algún caracolito, algún planorbis, eso es parte del decorado, ¿eh? Muy similar a la realidad que hemos visto en el vídeo, ¿eh? ¿Qué pensabas, Diego, que iba a ser fácil? No, yo pensaba que iba a dar las indicaciones. Cuidado con el tirante. Madre mía. De esquina mejor, Nico. ¿Qué fino dice? Madre mía. Qué fino dice, Diego. Mira, tú mira delante, Nico. ¡Hala, la hormigonera! ¡Más arena! Me trae todo el polvo. Respirando en la nieve. ¿No notas el Tanganica en el ambiente? Sí. Lo palpas. Sí, mira, Diego, está en el ambiente. Él se ha comido todo el ambiente. Flipa, ¿eh? Está muy, muy currada, ¿eh? No, lo cuido bien. Y aquí es donde viene el otro, ya sé. ¡Ah! ¡Ay! Mira el Cayo Cromis. Y ahora haciendo el volcán, ¿eh? Y ahora va haciendo el volcantito. Sí, pero seguir con la idea de hacer dos zonas, ¿no? Yo pienso que sí. ¿Pero quieres hacer? ¿Podemos hacer una? ¿Equitativas o tipo más una más elevada? Yo pondría algo elevado aquí. Algo elevado aquí, sí. Y algo más bajo allí. Bueno. ¿Con mucha fuerza aquí? Mucha fuerza, vale. Incluso las dos grandes aquí. Y luego romper poco a poco, sí, hasta allí. Para este lado. Sí. Y tenemos una zona fuerte de roca donde se pongan los prólogos más grandes. Sí. Una zona pequeña para los prólogos más pequeños. Y concha, bueno. Dale, eso es. Bueno, igualmente ellos después van a acomodar esto como quieran. Sí. La verdad es que los chavales se lo curran, ¿eh? Los chavales se lo curran, ¿eh? Venga, va. Vídeo viral.
Pero que está Rafa también, tú no grabes, que si no solo puede triunfar uno. Yo lo saco después, no te preocupes. Vale, venga. Bueno. No, sí. Hay unos kilos ya, de arenilla, ¿eh? Hay casi 100 kilos de arena. 100 kilos. 100 kilos. ¿Yo? ¿No? Sí, sí. 75, creo. Por ahí. Sí, sí. Qué liada, ¿eh? Puede que de Marcos. Yo pensé que iba a tener mucho problema. La vamos a poner así. Para que incida más el golpe. Hay corcho ahí. Es precioso. Y más blanca. ¿Vale? Mucho más. Además, esta tiene una A aquí puesta, no sé por qué. Alan, he hecho una marca yo. Albiach. Albiach, sí, sí. Lo he puesto yo. Es tu marca. Es mi marca. Es natural, ¿no? Porque yo ya tenía pensado cómo iba a montarlo. No era Albiach, no era Albiach. Me había olvidado las rocas, tío. Y había nomenclaturado las rocas con letras, ¿no? A, B, C, D, por el orden. Diego, di la verdad, eres tatuador y no pudiste ver. Está bien con la. Necesitaba hacer letras góticas en la roca también. No le pongas marcas, que luego Nico lo pone todo al revés siempre, cuando monta. Nico es... Algo importante de la roca también que... Elephant, que por qué la elegimos normalmente sin vetas rojas. Porque las partes rojas son las que suelen contener más cantidad de mineralización que pudiera soltarse al agua. Entonces, siempre que seleccionamos este tipo de rocas, lo que buscamos es que las vetas no tengan partes rojas intermedias. Es como que la roca es un poquito más sólida, por decirlo de alguna manera, y no suelta. Esto lo que pasa es que esta es una capa superficial. Sí. Pero sería como esto. Pero mucho más intenso. Más intenso, más rojo, sí. ¿Vale? Que esto tú le echas al fumar y ya encuentras la roca blanca. Exacto. Suele tener la beta aquí bien roja. Si tiene beta roja, es una, por más que sea elefa, sabemos que desde ese punto va a empezar a soltar mineralización. Pero tela de pesada. La piedra angular, Nicolás. ¿Ves? En estas grietas... aquí se pueden ocultar incluso alevines de la Prolous y cositas. ¿Se ve, no? Ya los quiero. Venga. Mira. No, que tenemos cámara. A ver dónde está. Espera. Sí, pesa la vida, tío. ¿Veis? En estas vetas también se puede ver muy bien si la piedra... Aquí también. Claro, si la piedra tiene partes de mucha mineralización o no. Y como veis, no. Ya están consumidas. ¿Entendéis? Nico, explícanos un poquito cómo vamos con el montaje del Tanganica. A ver, estamos primero terminando la parte izquierda, a ver si le gusta a todos. Pues todo, sí. Lo hacemos todos. Sí. ¿Eh? Me ponen cara de alegría, yo creo que le estamos dando. Las que más se quejan son las mujeres, ¿eh? Bueno, no hay que decirlo, ¿eh? No, no hemos escuchado mucho. ¿Verdad? Todavía no hemos dicho nada. ¿Y eso es bueno o es malo? La idea, como nos estaba diciendo Marcos, estamos intentando proteger la parte de las rocas grandes con piedras más pequeñas, que no son elephant, estas son mis river, tampoco alteran los parámetros. No se van a ver, ¿no? No se van a ver. Para calzar las rocas desde abajo y que consigamos esta altura que sí que queremos darle. Pero siempre calzadas para que cuando quiten la arena los cíclidos no se caiga. No caiga, ¿no? ¿Vale? Y nada, vamos avanzando. Ya... Estamos dándole al final, porque parecía que queríais darle fuerza más en el lado izquierdo. Eso es. Al final estoy viendo también el lado derecho con bastante fuerza. Sí, ¿es como un poquito sí. nube o...? Pues al final son dos territorios. Dos territorios. Incluso tres. Si luego ponemos aquí las conchas,
podemos tener una pareja de lamprólogos criando en la derecha. Ahí va. Otra pareja de lamprólogos criando en la izquierda. Y los conchicolas, Por aquí delante, ¿no? En la orilla del lago. Dando por saco los dos. Muy bien. Muy bien. La verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Y con 600 litros de urna, pues hombre, uno... 630, he dicho, creo, ¿eh? Ya hay un acuario... No, si no están los 30 esos, esto es un empastre. Cuidado que está... Bueno, ahí. Genial. Vamos a ver de planta por ahí. Le diste más profundidad. Genial. Ahí está. Genial. O sea, fíjate lo que hace una simple roquita, ¿eh? Sí. La roca angular, al final la más pequeña es la roca angular. Sí, se ve el detalle. Y el fondo queda muy chulo, negro, ¿eh? Sí, le da, claro. Peces y demás, yo creo que está. Está bien. Ahí tíralo si pasas tu cebra. Sí, igualito. ¿Son los africanos que hay allí? Claro. No, si me hacéis un cebra. ¿La cebra de dónde son? Claro. De África, de toda la vida. Ahí. Pero no del Malawi, no del Tanganica. Ah, hostia, mira. Está bien, ahí como lo pusiste está genial. Luego montamos más arena por ahí. Estos rotos existen, sí. por los movimientos de tierra y todo esto. Estos rotos existen a la naturaleza. Se está parando. Totalmente. Te quedó muy bonito, ¿eh? ¿Sabes? Lo tapas con arena para dejarle hueco, porque si no, como sean de cuevas, no tienen. Tienen aquí una. Aquí falta algo así. ¿Sabes? Rellenarlo con arena, a lo mejor que no se vea tanto. Mira, aquí hay mucha cueva, ¿eh? Esto mola. Porque esta raja, al final la harán. No hace falta que la dejes tú ya hecha. Y así le. Chicos, a mí me encanta así, ¿eh? Bastante alto. Bueno, a ver, Marcos, Nico. En principio, ¿qué peces pondríamos en este biotopo de Tanganica de 630 litros? Pues Marco me ha traído una parejita súper chula. De Neolamprologus bifasciatus. Bifasciatus. Nombre muy fácil, ¿eh? El bi es dos, fasciatus es... The face. Sí, diría eso. ¿Y qué más difícil? ¿Pondríamos solo una especie? No, de esa especie sí, una sí, pareja. Sí, una pareja. ¿La parejita? Luego pondríamos unos conchícolas, tipo similis o... Sí, vas a meter al final una colonia. ¿Podemos meter una colonia y luego, aparte, nosotros o no? ¿O sería demasiado? Pues, hombre, como hay muchas piedras, yo creo que dos parejas de lamprologuinos pueden ir bien.
sí. Se puede ir viendo. Parecita de lamproboguinos y luego pues alguna de conchícola que no se dejen intimidar. Porque para las zonas libres. Una tipo princesa de Burundi, unos... Igual. El problema también es... Pero no era demasiada, ¿no? ¿No procrearía demasiado? ¿Que se apoderaría, no? Eso se defienden bien contra la polvorización, son cañeros. Entonces, claro. El problema que tenemos con las princesas es que pues, vayan haciendo colonia... Eso me refería. Que luego se apoderan del acuario, pero totalmente. También podemos poner un calvus adulto. Sí, a ver. El calvus es... A mí me encanta, el calvus está... El calvus es un pez con la forma de la cabeza. La boca, sí, caída. Tipo... Se llama calvus porque en la cabeza no tiene escamas, pero la parte trasera es un armazón, es como una armadura. Entonces... Muy bonito. Se meten en los nidos con esa boca que tiene, con las conchas incluso. Sí, son cazadores, también te regulan un poco la población. Pueden meter calvus o pueden meter compresíceps. Compresíceps. Que claro. José tiene un calvus. Que son más pequeños. José es calvus y tiene un calvus. Sí. Más colorido, los vale. Entonces, en principio, pondríamos dos o tres especies, en principio, ¿no, Nicolás? ¿Bien? Dos o tres especies en principio, entonces, ¿no? Yo más de tres especies, yo creo que no... No, para la parte de abajo yo creo que iría bien. Tres especies para que tengan su territorio, no... Eso es. Vale, igual pues... algún cipricromis. Sí, y luego la parte alta pues para el cipricromis. Algún cipricromis, que es el pez de media agua que decíamos, que si no dan mucha caña a los otros igual pueden llevar a... No, los cipricromis bien. Van a su bola, ¿no? Sí, van a su bola, además ellos también se acercan a la roca por la parte alta. O sea que podría ir... Vale. Podríamos llegar a poner cuatro especies. Bueno, de todos modos, es por dar la información. Luego, cuando ya esté montado, esté maduro, luego tú lo pondrás y iremos haciendo actualización, ¿vale? Exacto. Seguimos con el montaje y luego hablamos un poquito de las plantitas. Sí. ¿Vale? Lo hablamos después. Vamos a poner conchas ahora. Venga, va. Este honor se lo deja a Colupi. ¡Hostia! Y ¡adiós! Y yo sé que le gusta hacer texturitas y cosas de esas. ¡Adiós, Spoilerman! ¿Sabéis los dos Spoilermans? Spoilerman, te dejas de spoiler. Me queda uno, Alan. Venga, ahí. Coge la cómica. Así para atrás. Antonio. Para echarle la parte media, la parte central. Esta central, así de frontal. Ya sabes cómo. No, tranquilo. Pues sí, ¿eh? Está bien, ¿no? Está bien, ¿eh? Ole. Muy alto ya. Pero aquí le falta ahora, pues eso, como decíamos, que vaya haciendo la alguita y tal. Exacto. Y que ellos para que lo acabe de naturalizar, ¿no? Ahora hay un problema que cuando iremos de agua flotarán todas. Sí, van a flotar. Hasta que no cojan agua adentro, eso se vuelcan y caen ya. Pero lo decía gracias a tirarlas así. No, está súper chulo, ¿eh? Al principio, pero te quitas el aire y ya está. Vale, entonces, en principio, las dejamos. Nico, las dejamos ahí al centro. La idea es ponerlas, como hemos dicho, para que sean las tres colonias. No, y luego, ya que ellos. Sí, pueden poner alguna cerca de rocas. Claro, lo suyo a lo mejor sería hacer algo así. Claro, alguna cerca, porque depende del pez que meta, va a utilizar conchas o rocas, o a lo mejor el pez depende. Igual le da esa pareja por hacer en rocas o la misma especie te puede hacer en concha. Claro, entonces, vale, porque tiene un poquito, claro, alguna suertecita, un poco de facilidad, aunque el fuerte, digamos, esté en el centro, ¿no? Porque no todos los peces te mueven las conchas de un lado a otro. Claro. Entonces... Y Diego dando siempre el toque personal, atrás, su toque... Un toque femenino muy bonito. Vamos a echar un poquito de agua para humedecer lo que es la arena. Y vamos a plantar algunos potamogetón pectinatus. ¡Ay, qué bonito! Y alguno de esos de ahí. Miriófilum. ¿Vale? El potamogetón es que va muy bien, tío. Te va apareciendo luego por todo el acuario, ¿sabes? Es una chulada. A mí me encanta, ¿eh? Ha quedado muy bonito. Antonio, ve llenando conchitas, tío, ¿no? A bucear. Claro, dándole la vuelta y que se vayan rellenando de agua, tío. Ya ves. Como no le echéis arena adentro. Todavía falta un poco. O sea, esa es buena, ¿eh? Ponerle esa arena adentro y luego ya los peces la sacan. Sí. Esa es buena idea. Se mete el pez, la saca la arena y sale flotando para arriba. Lo que he notado en que es que eres simpático, Javi, tío. Es que eres un crack. Lo que he notado en estas conchas es que a más tiempo pasa bajo el agua, el plástico también como que... Coge cuerpo. Se dilata. Se hace más calcita, ¿no? ¿Cuántas manos hay? Sí. Si es que al final no podéis evitarlo, ¿eh? No,
Si es que os encanta luego meterle mano al acuario, si es que sois unos viciosos. Estos dos son unos viciosos, Nicolás. Son parte de los siete, ¿eh? Estos son partes de los siete, ¿eh? Los siete de Sacana, aquí tenemos a dos. Tres de los siete. Sí. ¿Y el hater? ¡Ahí está el hater! ¡Ahí está el hater! ¡Hostia, nunca había visto un hater en persona! ¡Ya lo he conocido, chavales! ¡El hater! Bueno, pues un placer, tío. Sí, que traigas un poco, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy buena idea, chicos. Ahí enterraditas. Mira, 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 mira. Sí, que no se vea, que como no cuestan dinero. No, no, pero hombre, pero luego ya las peces, ¿no? Pero queda mejor así mil veces que flotando. ¿Eh, Alex, o no? Totalmente, hombre. Escucha, si haces así, ¿vale? Anda. Bueno, también vale, anda, también vale. Mira, mira, Técnica de coscapín. ¡Anda! Dale, dale, ven. ¡Let's go! ¡Qué bien nos lo pasamos! Todo el mundo participando con las conchitas. ¡Qué maravilla! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver. Bueno. Esto es el pasto de los hipopótamos. Sí, qué maravilla, ¿eh? Lo hemos cogido de ahí de África. Sí, vale, los botamos del Tanganica, tío, como... Vivero Fuente la Reina. ¡Qué maravilla! Las mejores plantas. ¡Vamos, Luquitas! ¡Qué grande, Luquitas! ¿Dónde vas a ponerlas, Nicolás? Ahí. ¡Ale! Es que no, no, es que estas son, no, pero es que no son, no son autoplantables, ahora se plantan solas, ¿no? Son automáticas, ¿no? Eso va solo. Vamos a colocarle. Mira, colocarle. Mira, 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 mira. Al escáper, acuascáper, digo al escáper. Va, venga, dale ahí a la pecita. Si quiere alguien, Rico, pregunto por las lámparas. La lámpara de Sela. Me pregunto por ellas. Bueno, aquí la gente se anima. Mira qué maravilla, Nicolás. Aquí todo el mundo participando. Esto es único, ¿eh? Entre los huecos de las rocas. Entre los huecos. Nicolás, estos sí que son eventos chulos, ¿eh? De asistir, ¿eh? Siempre participativos, ¿eh? Siempre participativos, nunca negativos. Sí, 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 sí. Ahí estamos, ahí estamos. Una a una, cuando me trajiste esos tubos. El color. Y el matiz, y no es mentira esto, ¿eh? Quiero hacer un video un día que lo voy a hacer para que lo veáis. El color y el matiz que se le saca a los peces. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo saca? Dilo bien, Diego. El tubo de cera. Ah, claro, claro, que yo solo estaba diciéndolo aún. El tubo de cera. Es que no, 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 es espectacular. A ver, yo te digo, sí, sí. Yo no, quiero más, no quiero más. No quiero más que esos tubos porque es espectacular. El tono, la luz, la luz, el brillo que le saca el pez. En la tienda cuando se pone el tubo es que el blanco parece celestial del pez, el amarillo es un amarillo. O sea, una, sí, unos matices y si tienes peces que son de matices, pues mejor que mejor. Es increíble y el que tiene los colores vívidos, sólidos, te lo explota. Por ejemplo, los Antutas X-Type son los que yo suelo tener en betas salvajes. Antuta X-Type, el Super Blue y el A-Type, el azul que me ha sacado el tubo de cera, no me lo sacó ni... ¿Digo o no digo? No, no, bueno, ninguna. ¿Sabéis? Ninguna de las otras marcas consiguió sacarme el azul que me ha sacado el tubo de cera. No nos hace falta hablar de otras para saber lo bueno que tenemos. ¡Vamos! Es un espectáculo, ¿no? Que no sé cuál. Ya cuando estamos ya, ya, ¡bum! Ya está todo el mundo encima, ¿eh? Mogollón, mogollón. Cuando no hay peligro. Cuando no hay peligro. Nico se lo ha montado bien. A ti te gusta que vengan ellos porque siempre te hacen el plantado, bandido. ¡Qué listo eres! No me gusta. Faltaba mi toque, faltaba mi toque. La última conchita. ¡Ahí está! Ay, 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 ay. ¡A ti te flota! ¡A ti te flota! Toma, qué chulo aquí, ¿eh? Ya está todo plantadito, este rinconcito ahí. Antonio, está guapo, ¿eh? Este rinconcito ahí, cuando esté todo, está guapo, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a llenar. Te lo han robado, te lo han robado. Es un producto tan bueno que te lo quitan de las manos. Te lo quitan de las manos. Ah, está ahí, está ahí. Está ahí. Es que lo uso con los bocas de fuego, que son, es mi acuario favorito. Claro, claro. Me los cuido con acuatar. ¿Eh, José? Es que se lo uso con los bocas de fuego.
¿Qué hace la cuota, José? ¿Qué hace la cuota? ¿A que tiene la piel de gallina ahora, José? ¿José? Le toca la botella. Sí, sí, sí. Tiene la piel de gallina, di la verdad. No miréis arriba. Se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, mi novio! No puedo bañarse. Tú ya sabes lo que pasa si te juntas con, si te juntas con nosotros. Eso ya lo sabes que viene, viene en el pack. Venga, ahora. Cámara lenta, por favor. ¿A cámara lenta? Pero levanta chorro, si no, no a cámara lenta puedo hacerlo. Lo que es bueno, dos veces bueno. Tírale. Tírale chorrita, luego le bonificas uno, pobre chaval. Ahí estamos. Fíjate si le ha dado el nervio ese que hace así. ¡La ha doblado! ¡La ha doblado! Bueno, Nicolás, Nico, acuario lleno, súper chulo, súper, súper, súper chulo, súper natural y, como dices, una, un tubito más, ¿no? Bueno, bueno, ahora sí, ahora sí. A ver, que coja así la panorámica. Perdona. Tranquilo, no, tranquilo, ahí. El tío lo moja el tubito, ¿eh? Qué chulo está. Está pero maravilloso, ¿eh? Está maravilloso, tío. Muy chulo, sí. Del 1 al 10, un 11. Qué bueno. Bueno, ¿cómo lo veis? El experto. ¿Perfecto? Bueno, casi perfecto, que si no se viene arriba Nicolás. Casi. Está chulo, ¿no? Yo no, Diego, Diego. El hater, ¿te ha molado? ¡Vamos! ¡Bueno! Eso es un hater como Dios manda, claro. Me mola porque ha tocado mucho Diego. Si fuese... Ah, vale, vale. Ale, ¿qué tal? Muy chulo, muy bien, chulo. ¿No? Mola, ¿no? Muy chulo. Muy bien, chulo. Bien. Rafa. Muy bonito, ¿no? Buena experiencia. Sí. Venga, pues de maravilla. La verdad que es muy, muy, muy bonito. Muy, 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 muy bonito. Ahora sí que sí. Muy, 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 muy bonito. Bueno, Nicolás. Bueno, Nicolás. Para disfrutarlo. Mira, ponte tú, Ala, ponte tú aquí. Sí. Enfoca para allá. Y ponte tú en el sillón y enfoca para allá, por favor. A ver, a ver. A ver, ¿cómo ve la gente el biotopo de Tanganica de 630 litros desde esta panorámica, desde el salón de casa? ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Pues bueno, Nico. ¿Ya lo tenemos? ¿Podemos despedir el evento de Fairmont Aquaristic y de este fantástico biotopo? ¡Diego! A ver si viene Diego. Chico, está, gente, está José rajando. La gente online. José. ¡Ah, que está! ¡José! ¡José! Aquí tenemos a José haciéndonos un. Bueno, pero que nos está hackeando, tío. ¡José! ¡Bernabéu! ¡Estamos que nos, aquí! Nos está hackeando a la gente online. Bueno, bueno, esto es increíble. ¿Eh? Luego se lo explica, José. Es broma, es broma. Acabamos el evento, chicos. ¿Lo has explicado ya de la luz? ¡Diego! ¡Diego! Bueno, pues despedimos el vídeo sin Diego. ¡Qué broma! ¡Boludo! Si está fuera. Ah, ya, cuidado, cuidado. Ahora viene. Bueno, ahora. Vale, ya. Bueno, what to YouTube. Vamos a despedir el vídeo. Vamos a despedir el vídeo. Vale, chicos. Online. Con la gente online. Mil gracias. Online con todos. Alan y espectadores. Chicos, mil gracias a todos. ¿Qué hace Bernabéu hoy? A todos los presentes. A todos los presentes. Mutanganica. Alan. Bernabéu Mutanganica.
Venga, vamos. Nico, Farmón, Zaida, todo. Zaida. Todo lo que está aquí. Zaida. Ven también, ven, ven que esto es tuyo también. No quiere venir. Asoma por ahí, Alan. Asoma la cabecita. Asoma la cabecita. Zaida. Ahí. Vamos. Sí, bueno, despedimos el evento, chicos. Esperamos que os haya gustado. La parte teórica no la vais a ver en el canal de Alan. Pero casi, ¿eh? Se acabó. ¿Ah, no? Yo dije que le iba a Eso ver. Es, de pago por Facebook. Ah, vale, vale. Por la parte teórica... Pues espera, que gire la cámara. La parte teórica pondré hasta donde me deje. ¿No? Claro. Vale. Todo lo que quiera. José. Yo he grabado un poquito. José la ha liado. No, José, creo que ha grabado. Si queréis ver el spoiler de José. No. Y el de Colupi. También. Además, yo también los hice y dije que lo vería en el canal de Alan. Así que otro que metió la pata. Bueno. Es lo que hay. Yo tengo un amigo que dice: es lo que hay, Bernabéu. Bueno, pues hasta aquí el event. ¿Qué hay que decir algo, José? No, importante que lo hemos pasado genial. Ah, vale. Que al próximo no dudéis en apuntar. Sí, porque son, como siempre digo, eventos en Firemut Aquaristic participativos. Aquí todos ponemos la mano dentro. El próximo es el... De mayo. El mayo, 18 creo que va. ¿Pero ya sabes lo que vas a montar? ¿Vas a decirlo? Va a ser el biotopo de al lado. Pues va a estar al lado de este. ¿Ah, sí? No, al lado es un río. Ah, vale. Sí, no, va a ser un biotopo de Asia. De Asia. ¿Vale? Va a ser de aquí al lado. Al lado. Pues bueno. No, el cachondeito, pero el biotopo al lado. Bueno, pues despedimos hasta aquí el evento. Venga, pues un aplauso, ¿no? Para Nico, para Diego y para todos los que han colaborado, ¿eh? Venga. ¡Vamos! Que sabemos que no has podido venir, pero tranquilo que con todo el cariño, mira, Nicolás, mira. Tenía la tuya aquí. Todas las que quieras, Doc, está Nico esperándote con los brazos abiertos. Todas las que quieras, no una. Sabemos que te morías de ganas de venir, que aún no has podido, pero bueno, tranquilo. Lo primero, el trabajo, y hay que estar donde hay que estar. Pero Nico, aquí te espera con todo el cariño. Nos vemos la semana que viene. Ahí estamos. Bueno, igual es... Si nos vemos, nos hemos visto. Ya nos vemos, venga, ya nos vemos, ya nos vemos, venga.